Mireu aquesta imatge. Una filera de palmeres creixen en aquesta zona, però no totes tenen la mateixa altura. Aquest fet curiós i que segurament molts no ens aturam a pensar té la seva explicació en la terra on són plantades, que varia de nutrients en molt poc espai. Aquesta variació està relacionada amb l'anomenat camp elèctric natural. Però què és? Bueno, en la Tierra hay un campo eléctrico natural que, como el campo magnético, es omnipresente. Está presente en toda la superficie y el interior de la Tierra. El campo eléctrico natural de la Tierra se origina en el subsuelo a partir de corrientes de agua, reacciones químicas, oxidación de algunos minerales, cuestiones de este tipo. El campo magnético lo podemos medir muy fácilmente con una brújula y cualquiera que tenga una brújula se puede pasear y ver las modificaciones del campo magnético. El campo eléctrico es un poco más complicado de medir, pero cualquiera puede medirlo también colocando dos electrodos en el suelo. Son barritas que tienen una capacidad de sensibilizarse ante la electricidad, entonces eso recogemos los datos de la diferencia en la señal que obtenemos y esos datos luego los convertimos en mapas del potencial eléctrico. A partir de la informació que obtenen al mesurar el camp elèctric de la Terra, elaboren uns mapes que indiquen els punts del terreny més fructífers per a un bon creixement de la planta. Aquests mapes poden suposar una gran ajuda per a l'agricultor. Conocer dónde las plantas crecen más y mejor implica acercarse a las condiciones naturales, a las condiciones en las que la propia naturaleza, las plantas se desarrollan mejor. Al final, las plantas tienen más recursos a su disposición, tanto agua como nutrientes, por lo tanto necesitan una menor aportación de agua y nutrientes por parte del agricultor. También de fitosanitarios, las plantas que crezcan mejor, que crezcan más, serán más vigorosas, tendrán mayor capacidad de defensa ante, por ejemplo, agentes patológicos. I tot per fer cas al comportament natural de la Terra, que sovint avui en dia ja no valoram. De alguna manera nos estamos aproximando a lo que hace la naturaleza. Estamos incorporando criterios que la propia naturaleza tiene en cuenta en el ámbito de la agricultura. També han desenvolupat un prototip que pot ajudar a conèixer en tot moment l'estat hídric de la planta. Entonces hemos desarrollado un equipo que nos permite detectar esa sed que tiene la planta y podemos gestionar, realizar una gestión del agua que se le aporta, el río que se le aporta, de una forma mucho más eficiente, mucho más frugal, para que no haya pues, un sobrecoste en el gasto. Un menor coste a nivel social. Reducimos ese impacto sobre los recursos hídricos, que sobre todo en verano, que suele ser cuando tenemos la estación seca, es más necesario para el crecimiento de las plantas. A més, s'estudia l'aplicació del camp elèctric natural mitjançant mapes que permetin veure la contaminació dels hidrocarburs. Sigui com sigui, suposa una revisió i una mirada de bell nou cap als ritmes de la natura.